Bueno, don Rodomiro era campista de hacienda. Un simple campista de hacienda, así como lo oye. Unos decían que era brujo y otros que era santo, amigo. Yo no lo sé. No podría asegurarles nada de eso. Lo que sí sé era que hacía cosas extrañas, amigo. Siempre fue pobre. Nunca ambicionó dinero. Nunca salió de la montaña y de la finca, amigo. Aquello era su vida, así como lo oye. Pero mejor déjenme contarles el cuento desde el principio, amigo. Déjenme contarles. Oigan, oigan. Rodomiro. Caramba, ya no llovió. Yo creo que este año viene una sequía peor que la del año pasado. Así es, Elvira. Así es. Pero de todas maneras, preparé el maíz que vamos a sembrar. ¿Sembrar? ¿Pero cómo vamos a sembrar con semejante sequía? Ah, mujer, mujer. Te digo que alistes el maíz y los frijoles. Vamos a sembrar. Hay que arar el terreno. Yo ya estoy viejo. Pues, yo no me siento, pero dicen porque estoy viejo. Y Dios sabe que no puedo trabajar en la hacienda ni manejar una pialera, eso sí. Desde que me tuve aquel accidente en la yegua. Desde que comenzaron a entumirse los huesos, ya el patrón no quiso darme trabajo. De modo pues que alistar las cosas. Hay que arar la tierrita y hay que sembrar. Pero Rodomiro, pero vos estás loco, ¿eh? Nada de loco, Sélfida, nada de loco. Hay que sembrar, hay que sembrar. ¿Y de qué nos sirve sembrar? No hay lluvia. ¿No entendés vos eso, Rodomiro? La sequía está espantosa. Peor que el año pasado. Peor. Haceme caso, Sélfida. Haceme caso. Hay que sembrar. Santísima Virgen. Yo no hallo cómo hacerle entender a Rodomiro lo que pasa. Parece no darse cuenta de la sequía. Oíme una cosa, Sélfida. Vos vivís bajando a todos los santos del cielo. Vivís rezando trisagio, rezando novena, rosario, oraciones. Vivís con el escapulario prendido al pecho. Tenés palma bendita que te dan los domingos de ramos. En fin, que tenés cuanta novena existe y mantenés en vela a la Virgen de los Ángeles, de las Angustias, a la Inmaculada, a Fray Martín. En fin, que yo creo que vos sos devota hasta de las 100.000 vírgenes, devota hasta la Virgen de las siete ampollas que le llaman, pues. Pero, niña, ¿querés que te diga una cosa? Y perdoname que sea sincero. Ajá. Vos no tenés fe. ¿Cómo? Como lo estás oyendo, Sélfida. Fe es lo que te hace falta. Vos sos cristiana, claro, y sos católica también. Pero del diente al labio. Pero la fe, esa no la conoces. Esa no la conoces. ¿Por qué decís eso, Rodomiro? Porque no tenés fe en Dios. Oíme, Sélfida. Nosotros, bueno, ya somos ancianos. No tenemos familia, no tenemos dinero. Bueno, y pienso yo, si Dios mantiene a las aves del cielo, ¿cómo es posible que no nos va a mantener a los otros? Mira, Sélfida, vamos a arar la tierrita y vamos a sembrar. No importa que haya sequía. Yo te aseguro, oíme bien, yo te aseguro que en la media manzana de tierra que tenemos va a llover. Te lo aseguro, te lo aseguro.
crees vos, Rodomiro? No solo lo creo, niña. Estoy seguro, estoy absolutamente seguro que dentro de un rato va a caer un aguacero solo para los otros. ¿Mm? Seguro que sí, estoy seguro, segurísimo. Una hora más tarde, un aguacero como de 20 minutos se dejó venir, amigo. El cielo se miraba encapotado y la tierrita de aquel par de ancianos se refrescó con la lluvia, amigo. Al día siguiente... Vamos, Elfida. Vamos, yo te dije. ¿Mm? La tierra está lista para sembrar. ¿Qué pasó, Elfida? ¿Ah? Vamos, vamos a sembrar, vamos a sembrar. Lo más raro era que en ningún lugar llovía, amigo. Solo en el tuquito de tierra donde don Rodimiro sembraba. Y aquello, pues, lo miraba la gente, amigo. Y en el pueblo, pues, en el pueblo vecino que se llamaba El Galope, la gente comentaba. Y aquel suceso llegó hasta los oídos del antiguo patrón de don Rodomiro. ¿Cómo es la cosa? Yo no he podido cultivar nada. Es más, todo el ganado se está muriendo con la sequía. No ha llovido en ninguna parte. Solo en la tal tierrita de don Rodomiro. Así es, patrón. Así es, más ni menos. Hombre, pero yo tengo tierras pegadas a la de don Rodomiro. Pero en sus tierras no llueve, patrón. Solo en las de don Rodomiro. Es que ese viejo, pues, tiene pauto. Es impautado. Sí, patrón, parece que tiene pauta con el diablo. ¿No será alguna regadera que le han puesto arriba? Yo no sé. Pero será verdad eso. Yo siempre he sabido que don Rodomiro es un buen hombre. Pero tiene pauto. Si no tuviera pauto, no fuera mágico. Él hace llover solo en su propiedad. Él va a cosechar maíz y frijoles solito, él. Oíme, hombre, oíme. ¿Vos viste llover ahí? Yo vi. Si todo el mundo se está quejando de la sequía, no ha llovido en ninguna parte, eso es un hecho. ¿Pero dónde él llovió? Por Diosito, que llovió. Yo vi que llovió. Sí. Yo también, mire. Sí, y llueve todas las tardes, ¿verdad que sí, muchachos? Sí. Un aguacerito chiquito, solo para la media manzana que él tiene, fíjese. Total, que todos vieron, ¿verdad? Sí. Todos vieron. ¿Será posible, hombre? Es posible. ¿Será posible? Pues sí. Voy a ver si es verdad. Vaya a ver. La próxima semana voy a ir a visitar a don Rodomiro. Vaya a visitar. Lleva capote, oye. No sí. Te preocupes. Yo voy a ir alistado. Voy a ir a visitarlo. Vaya a visitar. Voy a ir a visitarlo. Cada día estoy más ciega. ¿Más qué decir? Más ciega. Estoy perdiendo la vista. Será, hombre. Fíjate que las matas de maíz las veo chiquititas. Sí, pues son chiquitas, ¿cómo las vas a ver grandes, pues? Y ya no puedo enhebrar la aguja. Sí. Quemé también en el fogón porque ya no veo. No te aflijas, Elfida, hombre. No te aflijas. Por ahí dicen que en Managua hay un buen médico de los ojos. Sí, pero una operación de tatarata vale varios miles de pesos. ¿De qué dijiste, hombre? De tatarata. Así le llaman a eso.
Bueno, pues, por eso no te preocupes vos, no te preocupes. A ver, ¿cuánto vale esa operación de la tatarata? Bueno, a don Rodolfo Botó me le costó 4,000 pesos. Eso le costó. 4,000 pesos. Sí. Pues, te vas a operar, Selfie, hombre. No te preocupes. ¡Santo Dios! ¿Y de dónde vamos a coger 4,000 pesos, hombre? Ay, Selfida, Selfida, Selfidita. Pero si no tenemos. Tenés fe, Selfida. Si Dios no quiere hacer el milagro de curarte sin doctor, pues... ¿Sabes por qué? Ajá. Porque vos no tenés fe, hombre. Pues para eso ponen los doctores, pues. Para la gente que no tiene fe. Para que operen a la gente sin fe. Bueno, pero... ¿Y los reales? Bueno, eso no es problema tuyo, Selfida. Eso no es problema. Hoy va a venir a visitarme el patrón, ahí vas a ver. Y él me va a dar los reales, yo te lo aseguro. Date tranquila, yo te lo aseguro. Así era la fe de aquel hombre, amigo. Don Rodomiro del Galope le decía a la gente. Tenía una profunda fe en Dios. Aquel día llegó el patrón tal como él lo había predicho, amigo. Llegó a averiguar cómo llovía en la tierra de Don Rodomiro. Así es que aquí llueve, Rodomiro, ¿ah? Qué suerte la tuya. Suerte, suerte, de veras. Suerte. No es suerte, hombre. ¿Y qué cosa va a ser? No, patroncito, no es suerte. Es que a mí mucho me quiere Dios. Ay, a mí no. Yo no sé. Pero a mí no me deja morir nunca. Dígame una cosa, patrón. Ajá, a ver, ¿qué cosa? ¿Cuántas reses se le han muerto con la sequía? Pues, hombre, pues... recientemente más de 10. Y no ha podido cosechar nada. Y el ganado cada día más flaco. Bueno, vamos a hacer de un modo. Quiero proponerle un negocio. ¿Un negocio? Mira. ¿Y cuál es ese negocio? Mi mujer, la Selfida, está mal de los ojos. Tiene que operarse, pues, y la operación cuesta, pues, uno... como que son 4,000 pesos. ¡Híjole! Yo, patrón, fíjese bien... le vendo un aguacero mensual durante 4 meses. ¿Cómo? Yo no te entiendo. ¿Cómo, Rodomiro, que me vendes un aguacero? ¿Y qué es eso vendiendo la naturaleza? Ah, patrón, patrón. Así es la cosa, hombre. Así como lo oye. Mire, un aguacero enorme cada mes. Yo se lo vendo a usted, hombre. Le doy 4 aguaceros para que su ganado no se muera más y para que pueda cultivar la tierra. Yo le doy los aguaceros, vamos a ver. Y usted paga la operación de la Selfida. ¿Qué le parece? Bueno, me estás dando a creer, Rodomiro. Dios mío, me parece mentira, pero... aguaceros. Bueno. Claro que me parece, claro. Trato hecho, Rodomiro. Trato hecho. Bueno, pues... vamos a ver, pues. ¿Cuándo quiere el primer aguacero? ¿Y cuánto tiempo lo quiere? Bueno... el primer aguacero lo quiero hoy... y que dure... más o menos 1.5 horas. Hora y media. Si puedes, las 2 horas... Entendido, patrón. Hoy le va a llover en su finca. Y mañana llego al pueblo para llevarme a la Selfida. Para llevarlo donde el doctor. ¿Estamos entendidos, patrón? Yo estoy entendido del trato. ¿Usted? Bueno, pues claro que sí. ¿Para dónde agarro? Thank you.
Aquel anciano don Rodomiro se alejó del patrón, amigo. Y sin decir más, entró a su cuarto. Eso era todo, amigo. Ahí se estuvo un largo rato. Vos sabés, señor, que a mí me dicen impactado con el diablo. Me dicen brujo y me dicen muchas cosas. Vos sabés, Dios mío, que yo nunca te he pedido más de lo que necesito. Para mí el dinero no tiene más significado que llenar mis propias necesidades. Yo no ambiciono más en la vida. Aquí se está jugando la vida de mi mujer. Por favor, Diosito, hace que le llueva al patrón para que pague la operación de la vista. Esa tatarata me la puede matar. Diosito, por favor, hace que llueva, te lo suplico. Yo no ando con novenas ni santos. Yo hablo con Dios directo, con vos, Diosito mío. Que llueva, hace que llueva, Dios santo. Está tronando. Viene lluvia. Cierto. Es cierto lo que dice la gente. Este Rodomiro es... es como mago. Como brujo. Ya está lloviendo. Está lloviendo. Voy corriendo a la finca. Voy corriendo a la finca. Está lloviendo. Está lloviendo. Y no lo han de creer, amigo. Ni vos lo creías, ¿verdad, Rufino? Religiosamente cayeron 4 aguaceros. Uno cada mes, hombre, Rufino. Y cada uno duró 1 hora y media, como lo había pedido el patrón. Y solamente llovió en la finca de él, Rufino. Solamente en la finca el patrón. Y la sélfida fue operada de la catarata también. No lo creí, ¿verdad? Pero es auténtico, hombre. Auténtico. A mí cuando cuento este cuento hasta que se me peluque el cuerpo, hombre. Pero es auténtico, Rufino. Auténtico. ¿Qué tal, ah? Tenés fe, hombre. Tenés fe. Como don Rodomiro. A don Rodomiro al final la gente lo conoció como santo, hombre. Le decían San Rodomiro del Galope. ¿Ah? Te quedas con la boca abierta, pero es cierto, hombre. Vendió los 4 aguaceros y curó a su mujer. Sí, hombre. Auténtico. ¡Ahí nos vemos, Rufino!